se está dando la inauguración de aquí de la institución educativa Global Caribia. Este es un proyecto que se esperaba desde hace mucho tiempo. Hoy es un sueño que se nos hace realidad. Una alegría indescriptible, es una emoción que nos embarca a todos. Nosotros, en el mandato de la renovación en cabeza del señor alcalde Alberto Baena Oyola, hoy 7 de febrero de 2014 le estamos entregando formalmente la institución educativa al corregimiento en cabeza del grupo de docentes, padres de familia y estudiantes en general. Con este colegio nuevo creo que los niños podrán educarse mejor, podrán estar en mejores condiciones para su aprendizaje, podrán explorar nuevas cosas. Entonces yo creo que es algo importante que quedará marcado en la historia de la educación de este corregimiento. A todas las tareas le daña a este corregimiento que tienen un alcalde que duró 2 años en Bogotá y en Medellín presentando proyectos y gestionando. Y hoy los resultados se ven. Y nos dimos a la tarea de terminarlo. Gracias a Dios Todopoderoso, gracias al esfuerzo de los educadores y gracias al contratista que hizo conciencia, pudimos terminar esta obra para entregársela a ustedes, a la comunidad de Caribia y las veredas que la componen, porque se lo merecen. La educación es el camino hacia la prosperidad. La educación nos permite a que no dependamos de decisiones de los otros, nos cuestionemos sobre las cosas, sobre lo que se nos presenta, sobre lo que nos rodea. Hace que investiguemos, que consultemos, que averigüemos. Que aprendo y salgo adelante. Que es muy bonito y lo vamos a estrenar. Porque nosotros como territorio antioqueño, municipio de Julio, estamos pensando en educar al niño hoy para no corregir el adulto mañana. Porque sabemos que si llegamos a la familia más necesitada y como un derecho constitucional, la educación, vamos a solucionar las necesidades insatisfechas que hoy tenemos en nuestro territorio llamado Necoclí y llamado Caribia. Porque cuando llegué acá solamente había un salón de palma y piso de tierra. Y con ayuda de la comunidad educativa, entonces empezamos a levantar las aulas en madera y palma. Y pues de tanto gestionar hasta que por fin nos apoyaron. Me ha dado una familia numerosa, los habitantes de Caribia, que me abrieron la puerta para que trabajáramos en conjunto, brindándome la oportunidad de sentirme útil de servicio social. Gracias a eso y a la administración municipal se ha logrado ese sueño. Hoy en día podemos celebrar, ¿cierto?, a gritos, digámoslo así, con alegría, y que tenemos una fortaleza, una ciudadela, la cual va a albergar alumnos de todas las veredas circunvecinas, como Piedrecita, Buenos Aires, Santa Rosa, Limoncito, Chejal, etc. Me siento muy contento porque este va a ser el epicentro de este sector, de la parte norte de Necoclí. Los salones, también bonitos y no tenía casi mejor calidad. Con esta nueva institución, con este nuevo plantel, los niños van a tener más motivación, se van a sentir con más ganas de venir a la escuela porque van a estrenar un colegio donde se van a sentir más cómodos, donde van a tener mejores sillas, con buenas ventilaciones, buena iluminación. Entonces yo creo que van a estar con más ánimo para aprender. Yo no he enseñado, sino que he aprendido de la comunidad educativa. El amor, el afecto, todos los valores. Me siento satisfecha con todo lo que he hecho, pero gracias a la comunidad que me abrieron la puerta y me permitieron estar acá y aguantarme, que es lo mejor. Estoy feliz con lo que amo. Amo mi profesión, amo mi trabajo. Sentí la gente que estaba animada, con ánimo, se sentían cómodos, felices, contentos, porque hoy gracias a Dios se cumple este sueño que tanto habíamos anhelado, que tanto habíamos querido, porque ya con esta nueva instalación yo creo que ya se puede pensar en algo más grande, en tener un 10, un 11, en
fin, todo lo que beneficie a las comunidades y beneficie de igual manera a los estudiantes. Una labor muy ardua, ¿cierto? Muy dura. Hoy más, sin embargo, hoy en día pues nos sentimos satisfechos al tener esto en nuestro medio. A la nación, al departamento, a la administración municipal, a la comunidad, logramos con este objetivo. Qué gracia. Y aquí ya estamos ya todos complacidos y a iniciar en estos días, en estas nuevas tardes. Las llaves de nuestro establecimiento educativo, ¡un aplauso! Es una persona entregada a la educación, una persona que lo hace con pasión, porque le gusta, porque eso es lo que ella quiere. Se entregó a esta comunidad toda su vida, toda su juventud la entregó aquí. A mí me dio clase de tercero hasta quinto, le di Lidia esos 3 años, pero es una buena persona, una persona que colabora mucho en esta comunidad. Que tengan muchos deseos de estudiar. Que tengan el sentido de pertenencia por la institución, que amen a la naturaleza y para uno descansar hay mucho tiempo, ánimo y al estudio, para que sean alguien en la vida y como yo, ser una docente con vocación.